El día de hoy vamos a ver el unboxing de este reloj Vostok, de una línea que se llama Amphibian. Este reloj es referencia 090660. Es un reloj de buzo y bueno, Vostok es una marca de relojes rusa que hace en particular relojes militares. Fue la empresa que por muchos años hizo relojes para el ejército ruso, y bueno, este modelo en particular empezó en 1967. Fue un reloj con un sistema de impermeabilización distinto y bueno, ya en la reseña les platicaré un poco más sobre esta marca y la historia de este reloj en particular. Por lo pronto vamos a ver la introducción y regresamos. Bueno, para empezar, la caja de plástico duro, nada especial, pero sí es bastante distinto a lo que hemos visto. Tiene una forma como de ataúd, está angulada, es un poco más ancha la base que la tapa. Aquí tenemos la marca Vostok y bueno, un código de referencia ahí, otro código de referencia acá abajo, ahí dice Vostok Amphibian, 200 metros, Scuba Black. Y bueno, como les repito, Amphibian es el nombre de la línea de estos relojes, que son relojes de buceo. Este reloj en particular, con una resistencia al agua de 200 metros, lo cual lo hace apto para el buceo, evidentemente. Vamos a empezar por abrir la caja. Ah, la tapa no está suelta, está sobre una bisagra. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño manual y ahí está el reloj. Vamos a ver el manual primero un momento. Ahí está, Vostok. Esta debe ser, así es, la información de la garantía. Ahí están todas las, supongo, distribuidoras o tiendas o centros de servicio en Rusia, con información y con teléfono. No sé qué diga ahí. Y el manual se me hace que va a ser igual de útil porque va a estar todo en ruso. Ahí está la página de internet de ellos, vostokinc.com o vostokwatches.ru. Vamos a abrirlo. Amphibian y bueno, información del producto que no puedo leer, información sobre las posiciones de la corona y lo que hacen. Y por este lado, aquí está la fecha de fabricación del reloj, 20 de julio del 2017. Entonces, bueno, al menos esa información puedo entender. Fuera de eso, no sé qué más diga. Vamos a sacar el reloj. Vamos a dejar la caja por acá. Y aquí está el reloj. El diseño del reloj es muy parecido al diseño que han estado manejando desde hace más de 50 años. Es un reloj de buceo. Vemos que tiene el bisel giratorio. La caja. Aquí está el logo de Vostok. Sobre el cierre del brazalete. Y bueno, vamos a ver por la parte de aquí atrás qué dice. Ahí está el logo de Amphibian de la línea de relojes. Fuera de eso, nada más entiendo aquí arriba a la derecha dice 200 metros. Más allá de eso, no sé qué diga. Vamos a quitar los plásticos protectores. Primero aquí el brazalete. En esta parte del brazalete tiene un grabado que no entiendo muy bien. Al final, digo, son letras rusas. Aquí está, por este lado se ve mejor. ¿Quién sabe qué diga? Vamos a quitar los plásticos protectores. Y listo, ya quedó liberado el brazalete. Vamos a cerrarlo por aquí. Y ahora hay que quitar el plástico de la esfera. El movimiento del reloj es un movimiento automático que además se le puede dar cuerda con la corona. Vamos a verlo. Al desenroscar la corona, automáticamente entra el reloj en su segunda posición. No hay que jalarlo. Entonces, en esta posición podemos darle cuerda al mecanismo. No sé si se alcance a escuchar el movimiento donde le estoy dando cuerda.
Y la tercera posición, que ahora sí jalamos la corona un paso más, es para hacer el ajuste de hora. El bisel del reloj es bidireccional, quiere decir que puede girar en ambas direcciones. No tiene clics, se desliza. El diseño del reloj, indiscutiblemente soviético, es práctico y es funcional. Y no es estéticamente muy atractivo. Está diseñado alrededor de la funcionalidad y de la resistencia. Sin embargo, eso le da al reloj una estética muy particular que alguna gente puede encontrar atractiva. Aquí pueden ver el brazalete de acero inoxidable. La hebilla, como ya vimos, firmada. La corona no está firmada. Es un reloj bastante peculiar. No son relojes caros. Este lo compré desde Rusia por eBay. Por poco menos de $100 americanos, incluyendo el envío. Y bueno, tiene una historia interesante y son relojes con algunas características muy peculiares que ya veremos en la reseña completa. Aquí pueden verlo sobre la muñeca. Es un reloj grande, aunque no se percibe tan grande como es. La caja es bastante grande, la esfera no tanto. Este es uno de los diseños más clásicos y más antiguos. Este fue el que decidí comprar yo. Es todo por lo pronto. Espero que les haya parecido interesante este unboxing. Regreso en un par de semanas con la reseña completa. Cualquier duda me la dejan aquí abajo. Si les gustó el video, denle like, por favor. Suscríbanse al canal para ver más videos como este y para ver la reseña completa. Es todo por ahora. Nos vemos a la próxima.